Bluetooth connected. With law enforcement, we stay in here where we know it's safe. We're gonna lock the doors. I can help you. Yeah. Let's go with her. Okay, you guys take your best care. Sonia's gonna need some. Bueno, como pudieron ver, a veces en la reproducción de Chromecast a través de Netflix tenemos este tipo de inconvenientes en donde hay parpadeos o artefactos en el producto que estás viendo, en la imagen, como pudiste ver en la muestra que yo te realicé recién. Bueno, y te voy a decir cuál es la solución para este tipo de inconvenientes. Lo que tenés que hacer para solucionar es ir a Google Home y vamos a entrar en la configuración del Chromecast. Acá podemos ver que si nosotros vamos para atrás, tenemos el nombre del dispositivo. Vamos al ajuste donde está en Google Home el dispositivo. Perfecto, luego vas bajando. Luego vas bajando hasta que encontrás esta opción, pantalla, usar el modo HDMI a 50 Hz, configura la TV en el modo de 50 Hz si está disponible. Eso lo vas a tener que descliquear. Bueno, lo que vas a tener que descliquear es esta parte donde está aquí, esta parte aquí donde aparece en Google Home dentro de la configuración del dispositivo, o sea del Chromecast que está transmitiendo, en este caso, en mi caso es un Chromecast Ultra. Vas a tener que desactivar estas dos opciones que yo te voy a mostrar acá. Pantalla, uso el modo HDMI a 50 Hz, controla la TV en el modo de 50 Hz si está disponible. Lo vamos a descliquear y también ahí pega un parpadeo, el Chromecast, como que la imagen se apaga y se vuelve a prender. Fluidez del video, también a esta parte lo vamos a descliquear. Para obtener una reproducción fluida, prioriza la velocidad de fotogramas por sobre la resolución. Lo descliqueas, pega un parpadeo como puedes ver y la imagen retoma. Aviso, esto sucede por lo general, como en este caso que tengo aquí un TV antiguo, un Sony, un Bravia, el X805A, realmente un televisor muy pero muy bueno, pero Full HD. Entonces, cuando uno a través de un Chromecast Ultra, como es este caso, quiere forzar digamos algún tipo de resolución de pantalla un poquito más allá de lo que puede el TV, tenemos ese defecto, ese artefacto que aparece muy comúnmente cuando uno reproduce a través de Chromecast. Luego, una vez que uno ya vuelve esas dos opciones que yo te dije aquí de pantalla, la descliqueas, todo va a funcionar perfecto. Volvés nuevamente a Netflix, volvemos y a reproducir, y ya no habrá más inconveniente, ni lagueo, ni ese tipo de artefacto que pudiste ver al principio. Gente, espero que este video les sirva. Como siempre les digo, cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente, siempre que sea con respeto. Para enriquecer el video, les dejo un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.